Desde el núcleo educativo del municipio de Sonsón se viene haciendo énfasis en la importancia que tiene la legalidad en la prestación del servicio educativo. La importancia de la legalidad radica en la gran responsabilidad que asumen las instituciones en el desarrollo integral de las personas. Recordar que para prestar servicio educativo, tanto de carácter oficial como privado, hay unas normas que están ampliamente contenidas pues, en los reglamentos educativos. Los colegios oficiales requieren una autorización del departamento. La Secretaría de Educación de Antioquia les expide esa autorización. Y los colegios privados requieren una licencia de funcionamiento también para prestar dicho servicio. Igualmente, las instituciones de educación superior requieren lo que se llama un registro calificado que lo expide el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, como el servicio educativo toca con un servicio público muy importante, que es el de la educación, que atiende a niños, a niñas, a jóvenes, y en el cual pues, se fincan las esperanzas de una comunidad y además los recursos que la comunidad invierte, por eso está tan reglamentado en todo el país la prestación del servicio educativo. A raíz de ello, durante los últimos meses se ha venido realizando un control más exhaustivo a los diferentes establecimientos que brindan este tipo de servicios en el municipio de Sonsón. En Sonsón pues contamos con los establecimientos educativos oficiales, todos los cuales cuentan con autorización oficial para prestar el servicio, en los niveles de preescolar, de básica primaria, secundaria y media. Y contamos también con la Universidad de Antioquia, que cuenta con el registro calificado del Ministerio de Educación para operar en Sonsón. Sí queremos alertar a la comunidad, porque desde el año pasado que yo llegué al núcleo educativo, el 2 de abril, que empecé mi labor en Sonsón, entonces encontré dos entidades que se llaman Unimagdalena y Monachos, que prestaban Unimagdalena Servicio de Educación Superior, y un establecimiento denominado Monachos, que prestaba educación a niños y niñas en edad preescolar. Desde ese momento pues abordamos a los responsables de estos establecimientos para solicitarles los requisitos legales que debe cumplir todo servicio educativo. Ellos fueron respondiendo en la medida de sus capacidades hasta que al finalizar el año escolar tuvimos respuesta tanto del Ministerio de Educación en el sentido de que Unimagdalena no cuenta con registro calificado para prestar el servicio educativo en Sonsón y que el establecimiento Monachos tampoco cuenta con la licencia de funcionamiento que le permitiría prestar el servicio. Por lo tanto, le comunicamos de manera oficial, por escrito, a los responsables de estas entidades y queremos también contarle a la comunidad educativa que es un proceso legal en el cual, como representante de la gobernación, me toca pues tener un papel de buscar el apoyo para estas instituciones que logren el reconocimiento legal o en caso contrario informar a la comunidad si no lo tienen, como es el caso actual. Para resolver cualquier inquietud sobre este tema, las personas se pueden acercar a la dirección del Núcleo Educativo Municipal, ubicada en el segundo piso de la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago.